la llegada de Queen, la primera vez, la única vez, aquí en Argentina, fue la primera vez que vivíamos en Argentina la experiencia de un gran concierto. Todos los que estábamos en el concierto abríamos la boca, abríamos los ojos y no podíamos entender todo lo que se veía. Es la primera banda que viene de afuera grande, con toda una infraestructura que todo músico soñaba. Desde lo técnico, desde el escenario, desde las luces. Las luces fueron esas grúas que se movían y se ponían arriba del escenario. Fue un sueño vivir aquí en acá. Tanto como si hubiesen venido los Beatles. Para la música representó muchas cosas, pero sobre todo para los corazones, para los que esa noche estábamos allí disfrutando a uno de los grupos más grosos del rock en el mundo. Me parece que lo más importante que vivimos los músicos y la gente fue de ver por primera vez un concierto realmente de cómo se vivía en Inglaterra o en Estados Unidos. Queen en mi vida representa un grupo sincero, un grupo auténtico. Son esos sonidos que se logran, tan genuinos, que son absolutamente identificables, que marcan una época y que no se parecen a nada, o sea, un hecho creativo único y aislado. Lo que iba a ser el estilo definitivo de ellos se da a partir de Una noche en la ópera, del disco Una noche en la ópera. Ahí ellos hacen un quiebre donde encuentran un estilo que a través de lo que es el trabajo vocal, de armonías vocales, se distinguen de los demás. Creo que no hubo dentro del rock alguien que cantara tan bien como lo hacía Mercury, ¿no? Son esos tipos que producen una magia desde lo visible y hasta lo invisible, ¿no? Algo que pasa que no sabes cómo explicarlo, pero que te hace sentir bien. Venía acá para cortar el pelo a una persona que había llegado acá a hacer un show, un recital de rock. Entonces me dijeron que era Freddie Mercury. En realidad, ajeno siempre a todo, fui al Sheraton, fui con mi ayudanta y me di cuenta, en realidad, cuando estaba la cantidad de fotógrafos que había, comenzamos a hacerle un corte. Hicimos uno, hicimos dos, hicimos tres, y le iban sacando fotos, y le iban mirando, sacando fotos constantemente, y al final se decidieron por cortar el pelo cortito, que ellos querían, el pelo corto. So South America was rather like an attempt to climb the north face of Mount Everest. It was something that was a challenge. I went down, started in Argentina, where the initial meetings had to be with Viola, who was the president at the time, who's now in jail. And his great worry was, what happens if 80,000 people get together in a stadium? It's a little hairy when your head of security in San Paolo introduces himself by saying that he's killed 206 people. And we were very worried about getting the gear out because we had an enormous amount of gear and we'd already been offered Earth, Wind and Fire's gear which had been seized from a year before, so we were well aware that goodness knows what might happen to our own equipment. And so Jerry and I decided that what we would do is bring a 747 cargo in. And whilst the local promoter was busy stealing the artificial turf that we'd brought in from America, Jerry and his crew were loading up the valuable equipment. And by 8 o'clock the following morning it had all gone. And when we met the next morning to finally negotiate some sort of settlement and payment, they suddenly realized that their major leverage, which was the equipment, had left whilst they were busy stealing the grass. Representa con su llegada acá a la Argentina realmente algo como muy, muy fuerte, porque era como que estaba todo contenido. Y además era como un respiro, digamos, que en esa época, en la época de los militares, en la época de plena represión,
hubiese un grupo que haya actuado de la forma que lo hizo, así, desinhibidamente o naturalmente, como lo hacían ellos. Personalmente, para mí fue la posibilidad, en principio, de sacar un poco la cabeza, de mezclarme con una multitud. Yo estaba censurado en esa época, de mezclarme en medio de una multitud, sin temor a que me secuestraran o que me pasara algo. La movida del rock nacional era todo una cosa contracultural, era todo como muy reprimido, como que había celulares, de camiones celulares, esperándote la salida de los recitales para llevarse a toda la gente que había. Entonces era inimaginable pensar un espectáculo masivo como se produjo en ese momento, y fue realmente increíble. Sometimes you're surprised, you know, we went to Argentina and we thought, well, here we're going to be a curiosity. I mean, maybe they have some records, but they don't really know who we are. But we found that they were able to sing along with us as well, every word. You will remember when fue el momento, ¿verdad? Sí, yo creo que fue, ahora a la distancia, el momento más importante del show. Sobre todo por la sorpresa que se llevaron ellos sobre el escenario, cuando Amor de mi Vida comenzó a ser cantado por toda la concurrencia y tarareado en todos los lugares del mundo. Bueno, aquí en la Argentina, donde el idioma es otro, lo sorprendió y de verdad. Hola. Hola.
Britain. Yes, yes. And they announced also this sort of revolution that you made in Argentina. I have friends and people from Uruguay across the river who are flying and taking ships and coming just to see you and welcome amazing. You. That is that's amazing. What can we say? The people here are so friendly and they look as if they're going to have a really good time, which is what we want. So welcome to Argentina. We have Thank here you. A friend. Thank you. Gracias. Do you like soccer? Yes, I like soccer, but you won the World Cup, didn't you? Le preguntaba si está atemorizado, si tiene miedo, después de lo que le pasó a John Lennon. No, no tengo miedo. ¿Viajaste con tu familia? My family's here, sí. Yeah. Do we always bring him? I try to have him as close as possible because I have a small boy at 2.5 and I think the more time you spend together in the early years, the better. So we try and arrange that we're never apart for more than 10 days. We're happy to be here, really. Bien, queda ya prácticamente nada para que Queen esté sobre el escenario. Solamente el clima que ustedes le den a esta noche, la noche de Queen en la Argentina. Señoras y señores, Canal 9 de Buenos Aires, a República Argentina, para todo el país. Cuando nuestro reloj marca exactamente las 22 horas 4 minutos y con nuestras cámaras, las 8 cámaras ubicadas estratégicamente para tomar todos los planos de ese escenario, comienza el show de Queen. Queen en la Argentina. Freddie Mercury, Brian May, Roland Nils Taylor y John Deacon, grupo inglés, el más importante del mundo, y su show.
36.000 personas en Vélez Arfil. Nosotros te conmoveremos. Primer tema de Queen. ¡Hola, Argentina! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Hola, Alexis Rambo! I would like to say hello. Are you ready for some entertainment? Are you ready for a show? You like to come out, but you can't see the eyes. Can't you remember the days when you never been inside? Let me inside see you. Let me inside see you. Canal 9 transmitiendo en directo y en forma exclusiva para todo el país el show de Queen en la Argentina. Freddie Mercury en piano ahora. Roger Taylor en batería. Brian May, guitarra. John Deacon, bajo.
Juego, tercer tema en el show de Queen. Llovizna sobre el estadio de Bellesfield. Avísame cuando venga el corte, así yo lo doy. Puedo. Somebody. Estoy subiendo porque está lloviendo. Estoy subiendo al andamio. Somebody to love.
alguien a quien amar. Tema que ensayaron esta tarde, lo vio Canal 9 y lo incorporaron esta noche al show, una de sus más hermosas canciones. Canal 9 en directo para todo el país, desde el estadio de Vélez Arfield. La noche de Queen. Too much. ¿Están contentos? All right, we're gonna do a song from an album called A Night at the Opera. This is a song written by Roger Taylor, and it's called I'm in Love with My Car.
Diferentes clases de sintetizadores para la guitarra de Brian May. Todos los sonidos que ustedes escucharon partían de esa, su guitarra. Dos horas, 34 minutos en la República Argentina, Canal 9 en directo desde Vélez Sarsfield.
All right, the next song is... This is the next song is another one from the album The Game. This one features Brian May on the piano. Piano la, whatever you call it. This is a song called Save Me. Grandes músicos, excelentes profesionales, superando incluso alguna circunstancia adversa como la que tuvo que atravesar Freddie Mercury con su micrófono. El tema de la paloma, como se lo conoce en la Argentina, el hermoso tema de Queen. Canal 9 en directo desde el estadio de Vélez Arfiel. Looking around, looking around, 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 around.
right. Okay. All right.
this to you as I understand it. ...653 focos de iluminación... ...72 parlantes... ...y la música de Queen... ...Queen en la Argentina... ...Queen en Canal 9... ...en directo para todo el país... ...desde el estadio de Vélez Sarsfield... ...en una noche de fiesta... ...para la juventud argentina. And with you, June, we're gonna do a song that is dedicated to all the girls... in the audience. I don't know if you understand this. Yeah, it's all about big bands. It's called Fat Bottom Girls. Thank you.
aquellos que hoy ven a Queen por primera vez, Queen tiene un repertorio realmente variado, que va desde este rock and roll, como Chicas Gorditas, a temas de rock sinfónico y temas de un alto contenido melódico. Noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¿Y al fondo? ¿Y aquí? All right. Esta canción es especialmente para ustedes. Y ahora Brian May está presentando, seguimos en Canal 9, una de las canciones más bonitas, más melódicas, donde el público tiene más participación. Amor de mi vida. Broken my heart, now you leave me. Love of my life, can't you see? Uno en casa.
hoy la piel se le transformó al escuchar cantar a la juventud argentina, Amor de mi vida, una de las hermosas melodías de Queen, que a propósito muestra un repertorio bien variado, que ahí cambia el ritmo. We'll be right back.
todo lo que viene ahora, el sonido de una sola guitarra. Brian May.
El tema central de la película Flash Gordon, la última producción discográfica de Queen, película que aún no se vio en la Argentina, de gran suceso en todo el mundo. Flash Gordon, Queen. Are you ready? Okay, let's do it. Espectáculo aparte, las tribunas, las plateas. Hey, hey! Okay, this is sometimes known as bow rap. Didn't mean to make you cry.
Esto se lo cuento. Esta es una verdadera fiesta. Y la hace posible el nivel y la calidad de Queen sobre el escenario y nuestra juventud, que se expresa de esta manera y que estoy seguro hasta llega a emocionar a los propios músicos acostumbrados a recorrer todos los escenarios. You guys, it's a man, you're gonna run.
otro muerde el polvo, uno de los últimos grandes temas de Queen, en vivo. Sola reflexión. Pocas cosas, además de la música, pueden provocar esta expresión en la gente. Thank you.
son artistas. Fortune and the gold.